¿Cómo están, amigos? Espero que estén bastante bien. Tenemos nueva información para los fanáticos del QSMP. Y es que resulta ser que, bueno, hoy nos pone el siguiente comunicado. Vía Twitter la cuenta de Quackity Studios. Bienvenidos a las elecciones del QSMP 2023. La federación ha emitido el manual de elecciones para todos en los cuatro idiomas en qsmp.global. Ok, eso tenemos que verlo después. Uf. LOL. Ok, tenemos que ver esto después, ¿eh? Listo. De acuerdo con la ley, hemos facilitado elementos importantes del servidor para garantizar la transparencia de las elecciones. Ok. Pero, o sea, me dice que está en los cuatro idiomas, pero yo lo veo en... Ah, vale, aquí a mi lado derecho, digo izquierdo, se puede traducir... Oh. Vale. Está perfecto. Aquí se traduce... Wow, y está todo en español. Perfecto. Me gusta. Seguimos, dice por aquí, de acuerdo con las reglas establecidas en el manual de elecciones de QSMP, a los creadores se les asignarán valores en las tablas de clasificación públicas, ubicadas cerca de la generación del servidor. A continuación, adjuntamos algunos ejemplos. Ok. Comunicación. Comunidad. Defensa y seguridad. Ok, o sea, a los creadores se les asignarán valores en las tablas de clasificación públicas ubicadas. Ok, vale. A los creadores se les ha enviado un formulario privado en el que ahora pueden registrarse oficialmente como candidatos. Estaremos en vivo tuiteando sus formularios y continuaremos informando actualizaciones sobre las elecciones del QSMP 2023. Así que, amigos, esta sería la información, objeto vaguera. Esa sería la información que tenemos de los streamers, bueno, en este caso de Quackity Studios, y que próximamente se estará viendo. Oye, si alguien se llega a postular, ojito, aquí creo que vaguera. Dice, Baguera ha recibido el documento. Ah, no, esto no tiene nada que ver. Solo que ha recibido el documento. También Antuina ha recibido el documento. Y bueno, básicamente están ahí recibiendo el documento los streamers. Y ya veremos quiénes serán los que se postulen definitivamente, ¿no? Que es lo que me llama la atención y es lo que espero bastante. Aquí, por ejemplo, Quackity pone, yay, vamos, esto es tan genial, dice. La verdad que es increíble ver cómo el QSMP se está tomando muy en serio estas elecciones y que están súper, súper bien preparadas. Incluso como aquí lo dice, pues en este caso han hecho esto, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero así va a ser más o menos como una lista en la cual se va a dividir, por ejemplo, como decía aquí, comunidad, no, comunicación, comunidad, defense, no sé qué quiere decir con esto. Y security. Es como una especie de top. ¿No? Sí. Es una especie de top. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, la distancia que ha viajado. Este vendría a ser el tiempo que han jugado. Que es un ejemplo, pues, ¿no? Y lo enumera por top, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los que el que más ha jugado y el de que menos ha jugado? En ese caso, no vi bien a qué quiere decir con defensa. Y ya por último, este es seguridad. O sea, los mods que ha matado. Hay una diferencia brutal, ¿eh? Entre Toines y el segundo lugar. Así sería más o menos un poquito lo que nos tienen preparados. Y como dice, pues ya esto, el comunicado, bueno, en este caso el formulario, ha llegado a todos y ya, pues en este caso veremos las distintas respuestas que tengan los streamers, si van a postularse o no. Y bueno, este creo que es la estructura en la que va a estar todos estos esos datos, pues, ¿no?
Okay. Va a estar muy, 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 curioso esto que vamos a tener el día de hoy, ¿eh? Lo que tendremos, bueno, también si tengo que leer esto de aquí, ¿eh? Que esto va a ser, información muy importante que todos debemos saber y ya tendrá su video propio porque es bastante información para este video que ya, bueno, este video ya está más que terminado. Wow. Vamos a leer algo. Vamos a leer el índice, aunque sea. Índice, un mensaje de Quackity para la comunidad. Confidencial, selección de la próxima autoridad. Asunto, manual electoral, introducción. Asunto, las implicaciones del poder. Asunto, votaciones. Proceso electoral. Asunto, la presentación de su candidatura del 12 al 17 de junio. Asunto, la inauguración de la campaña electoral del 17 al 23 de febrero. Asunto, noches de debate. Asunto, la descalificación de candidatos. Ojo, segunda vuelta. Y bueno, la final sería asunto, la noche de las elecciones. Y ya por último, el nuevo presidente. Amigos, esta información vale millones. Esta información vale millones. Pero en este caso solo era para informar lo que nos comenta aquí la cuenta de Quackity Studios, información bastante importante. También qué más tuvimos por parte de la cuenta de Quackity Studios, creo que no mucho más. Ah, bueno, ese tweet del día de ayer. Y oye, también, si no me equivoco, amigos, hubo una respuesta, bueno, un tweet por parte de la cuenta de Quackity Studios. No sé por. Ah, aquí está, este de aquí, que al final no pasa nada porque nos dijeron lo siguiente: gran anuncio de XMP, 14 de junio, 1 p.m., hora del Pacífico. Esperamos que disfruten de la isla. Yo imagino que se habrán referido a este anuncio, ¿no? A este anuncio que hemos tenido el día de hoy. Así que confirmamos que, bueno, la fecha no era la correcta, pero que el anuncio era este, el de las elecciones. Y en este caso nos han compartido este importante documento. Que vamos a leer en un video siguiente. No hay mucho más que comentar por ahora. Me despido con ustedes. Nos vemos hasta otro video. Adiós y cuídense.